Bueno, mi gente, estamos aquí en un sitio que se llama Chorrillo del Salto. Es un, como no sé si lo dije ayer, pero el Chaltén, igual que Bariloche, están dentro de un parque natural. Muy lindo, hay un sendero como de 35 kilómetros, todos en ripio, por supuesto, en el cual hay que hacer cuando vengan al Chaltén. Y uno de los sitios a visitar es este, el Chorrillo del Salto. Así que hay que caminar como unos 500 metros. Entre esos 500 metros pasamos por mucha variedad de... ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Wow! Y el clima está ni mandado a pedir. Aquí seguimos. Son 500 metros. Y después de caminar los 500 metros nos encontramos con esta belleza natural. Increíble. Wow, muy lindo lugar. Ven ahora las propias fotos. Gente camina. Esta es conocida como la capital mundial de la caminata. El Chaltén. The World Capital of Trekking. Muy lindo, muy lindo. Aquí lo dejo. Bueno, mi gente, y este es la vista del Chorrillo. De regreso ya para la moto. A ver qué más vemos. El Chaltén está muy lindo también. La verdad que espectacular, espectacular. Y el día ni se diga. Aquí termino este primer informe de hoy. Bueno, mi gente, todavía en Chaltén, voy para un lago que queda como a 35 kilómetros del Chaltén por camino ripio. La verdad que son sitios lindos, ya les voy a mostrar. Que me conduce, pero mira el paisaje que muy impresionante, muy lindo. Esta ruta está muy muy bella, a pesar de ser toda estampada. Miren esto, las montañas. Nevó la semana pasada aquí, la semana pasada, no sé qué día, pero se vio que había nevado. Wow, increíble. Miren esto. Parte de atrás.
para que tomen la foto. Bueno, mi gente, y ya terminamos el camino. Pero me dijeron que hay una playita, pero no, pura piedra. Vamos a ver un poco lo que es el lago que está espectacular. Aquí hacen tours de en este lanchita, pero hoy no está funcionando. Mira, me iba a meter. La verdad que sí me iba a meter, bien preparado y todo, pero como pueden ver es demasiada piedra y de pronto me corto y para qué buscarme problemas. No vale la pena. No, está más o menos que está fría, pero se puede meter un instante y...